prueba de embarazo. Ayudando, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Ni usted ni mi papá me dicen nada, pero puedo sentirlo. ¿De verdad? Yo trabajé en un laboratorio durante años y vi resultados de pruebas a las que la gente no sobrevivía. Pero aún así lo hicieron. Fui a hablar con ellos. Quería entender lo que tenían en común. ¿Qué los hacía diferentes? ¿Sabes lo que era? Todos querían vivir. Supongo que no tengo nada que hacer. No hago nada, solo me siento y leo libros. Bueno, ay, tú puedes leer libros a niños que no saben leer. Por ejemplo, puedes hablar con ellos. Eres tan inteligente que puedes dar consejos. Yo necesito un consejo. Hay un hombre que me importa mucho. Y se enteró de que tiene un hijo y que está enfermo. Y hoy tenía la esperanza de poder ayudar y salvarlo. Estaba tan feliz. Corrí por todo el hospital, intentando encontrarlo para decírselo lo antes posible. Lo vi con la madre del niño. Estaban los dos solos. El dolor compartido es una experiencia muy unificadora. Si vi eso y sentí que sobraba. ¿Y no le dijiste nada? ¿Qué pasa si no le ayudas al niño y muere? ¿Puede ser feliz? ...33 semanas, amenaza de parto prematuro, hemorragia, ecografía, hematoma retroclasental. El flujo sanguíneo es normal, dificultad para respirar, tos, temperatura subfebril. Hicimos análisis de sangre y la presión sanguínea ha subido. Desprendimiento. Natasha Vladimirovna tiene obstrucción en las vías respiratorias, síndrome de dificultad respiratoria, no puede intervenirla. ¿Está listo el quirófano? Vamos. Masha, llama enseguida, estaré aquí mañana. ¿Es su esposo? Sí, hola. Bien, ¿qué sucedió? Hace un mes tuvo un resfriado y fiebre durante mucho tiempo. Sí, ¿y cuál fue el tratamiento? Lo de siempre, té con mermelada de frambuesa, remedios, eso. Sí, ¿pero la vio un médico? Sí, la vio uno. Dijo que había una cepa de gripe circulando por el vecindario. Me recetó un montón de medicinas de las que nunca había oído hablar. ¿Tomó su medicamento? No, decidimos no hacerlo. Estábamos preocupados por el bebé. ¿Fuma? Fuma. 2 paquetes al día. Antes del embarazo, espero. Durante. ¿Y también bebe? Bueno, no diría que bebe, solo un poco. Cielos. Natasha, la cirugía va a matarla. Tiene una complicación por la gripe. Debemos tratar la hemorragia de otra forma. Creo que la inacción la matará. Natasha, detén la cirugía. ¿Estás loco? Sal del quirófano ahora. Ya veo. ¿Qué tal esto? Ya hemos visto esto antes. Ruslan, sal de aquí ahora. ¿Qué eres? ¿Una mujer? ¿Qué está pasando aquí? Solo es septicémica, una parte reavivada de una vieja infección.
Sus niveles de inmunidad han caído en picada por el tabaco, la obesidad y otros factores. Además de una incapacidad total para curarse, la internaron 3 veces. Todo eso está muy bien, pero tiene un desprendimiento de placenta. Muy pequeño, el bebé no está sufriendo. Podemos tratarlo de forma conservadora. Dime qué sugieres. Antibióticos, desintoxicación, terapia hemostática. De acuerdo, adelante. Ahora es tu paciente. Natasha, no seas infantil, por favor. Me darás las gracias por no dejar que tu paciente muera. No quiero hablar contigo. Estaba salvando a tu... paciente, ella está luchando. A Natalia Vladimirovna. Llegué a un acuerdo con la fundación con la que coopera nuestra farmacéutica y operarán a tu hijo. Solo quería decírtelo. Los documentos llegarán mañana. Natasha Vladimirovna, siento lo que dije. Salvé a la paciente. ¿Sabes qué es lo más importante en el trabajo de un médico? No son las manos sensibles, no son los cerebros, no es la capacidad de permanecer despierto durante días. Lo más importante es la vida del paciente. Y debe ser la prioridad. Relación de subordinación y todo eso. Tienes lo que se necesita para ser médico. ¿Por qué sigues poniendo intravenosas? Entré en mi primera escuela de medicina este año, en Moscú, como usted. Pero no fui. ¿Por qué no? Tenía miedo. Perdón, ¿buscas a alguien? Sí, la oficina de Ruslan Basanov. Es tu día de suerte. Estoy en camino. Yo te acompaño. Gracias. Pero no estás aquí para verlo. ¿Por qué eres tan rápido para sacar conclusiones? Lo estás haciendo bien. ¿De qué hablas? De todo. Más que todo. Por el pasillo, a la izquierda. Basanova siempre está a la izquierda. ¡Qué trasero! Es muy grande. Y con qué orgullo lo lleva. Es increíble. Sí. ¿Cómo calificas a la gente? Peso, edad y tamaño de la cuenta bancaria. ¿Stasik? Una pipeta militante. Supongo que nuestro amigo en común no te avisó que venía. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te parece? Él es un gran cirujano ahora. Y yo soy un humilde y callada mujer en su lugar. Ayudando a las mujeres a luchar contra los caprichos de la naturaleza. Ya sabes, haciendo retroceder los ríos. ¿Por qué harías eso? Estás casada. Tienes una carrera en Moscú. Es bueno verte también. ¡Oh!
¡Dios mío! ¿Quién es este? Tan bueno como el vino. Parece que creció un poco hacia los lados. Así es. Adiós. Stanislava Komarova. Dios, te ves bien. Qué gusto verte. Ya no puedo cortarme las venas por tu culpa. No lo entiendo. Ahora tienes ese... Ven, te mostraré tu futura oficina. Está fuerte. Justo como me gusta. Sí, soy un buen cafetero. Es bueno que nuestros gustos coincidan. Espero que tengamos mucho en común. Yo, por ejemplo, soy de Bakú. Soy de Orenburg. Es broma. Por supuesto, de la región hay un pueblo llamado Asequibo. ¿Asequibo? ¿Asequibo? Lo conozco. No me digas. ¿Conoces Asequibo? Lo conozco. Mi abuelo estuvo en un campo de concentración y conoció a una chica de Asequibo. Y me pidió que le enseñara algunos surás del Corán para demostrar que no era judía. ¿Y funcionó? No funcionó. Elena Nikolaevna vino a verme. Quiere llevarse a su hijo. Ahora cuéntame. ¿Qué? Bueno, estoy haciendo FIV. Ahora soy cirujano. No, estoy hablando de Natasha. ¿Qué pasa con Natasha? No hay que entrar en detalle. Buenas tardes. Vino a verme, ¿verdad? Pase, por favor. Silencio. Mostró una arrogancia inaceptable y casi mata a un paciente. Sé que tiene un niño que está enfermo, pero esa no es ninguna excusa. Tienes que hacer que se vaya. Mira, no puedes continuar engañándote. Ella no es apta para el servicio. No puede seguir aquí. ¿Qué sugieres? ¿Despedirla? Despedir a la persona que recientemente tuvo un bebé y salvó dos vidas. ¿Quieres despedir a la que prolongó un embarazo cuando ya había empezado la labor de parto y sus esfuerzos resultaron en tres bebés en lugar de uno? ¿La que dio a luz con éxito a una niña de cristal? ¿Hablas en serio? ¿Entonces no lo harás? Rania Senatovna, discúlpeme, ¿cuántos años tiene? 58. Tengo miedo de sonar poco delicado, pero... Ruslan Evgenievich, no te pido un hijo. Te pido un nieto. Mi Renatik tenía 19 años. Cáncer. Avanzado. 3 meses. Busqué ayuda por todos lados y junté lo suficiente para un viaje a Israel. Y acordé otros 9 años. Cuando Renatik murió, estuve 3 meses sin hablar. No sé cómo habría sobrevivido si no hubiera sido por ese sueño. Soñé con unos tubos de ensayo y me preguntaba por qué. Y entonces, de repente, sin esperarlo, lo primero que hicieron en Israel fue tomar su esperma. Dijeron que estábamos salvando su futuro. ¿Qué le hace pensar que aún está en el criobanco? Lo traje aquí y tuve ayuda de las personas del Ministerio de Rusia. Así que quiere que usemos el esperma de su hijo para fecundar un óvulo de donante y encontrar una madre de alquiler? Sí. Sería el trabajo de mi vida criar a mi nieto, señor. ¿Se da cuenta de que incluso si nos las arreglamos para hacer eso, con suerte cuando nazca el bebé usted tendrá 60 años, 67 cuando vaya a la escuela, 78 cuando se gradúe? Dijo que no tiene a nadie. No entiendo cómo. Y entonces, debe aceptar que no será Renat. Pero será como su legado.
mi hijo. Era un hombre muy brillante, doctor. Me temo que no puedo ayudarla. Yo sí puedo. Esta es mi tarjeta. La veré lunes a las 10 de la mañana. Haremos un plan de acción. Yo también soy médico de fertilidad. Me llamo Stanislava. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. No estuvo bien lo que hiciste. Es cruel dar falsas esperanzas. ¿Te das cuenta de que podría no funcionar con ese esperma que lleva tanto guardado? Sí, lo sé. ¿Y te das cuenta de que sufrió mucho para llegar aquí? Y créeme, no quiero ser la última persona en decirle que su destino es la muerte. ¿Por qué te dejé entrar aquí? Yo también me alegro mucho de verte. Pavel, ¿cómo estás? No tienes gripe, ¿verdad? ¿O es solo el síndrome de abstinencia? No, ¿por qué? Estás en buena compañía. Bulgakov, Gregory House. A uno de ellos le sacaron un músculo de la pierna. Y tú no aguantaste ni un empujón. Deberías haber dejado que el esposo de tu levantadora de pesas te aplastara el cráneo. Toma, bebe esto. Te hará sentir mejor. ¿Qué tiene ahí, enfermera? ¿Raíz de valeriana? Pashka, ¿por qué la torturas? Ella se preocupa por ti. ¿Crees que la torturo? Es al revés. Sí, el equipo Cola está escuchando. Voy para allá. Treinta y seis semanas de gestación. Leucemia mieloblástica aguda. Ajá. Liuba, hazle un análisis de sangre y prepara la transfusión. No te atrevas. ¿Qué es esto? Es un rechazo a las transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Son testigos de Jehová. Bien, vamos. Lo resolveremos más tarde. Natasha. Natasha. Espera, por favor. ¿Podrías explicarme qué haces aquí si deberías estar con tu bebé? Estoy trabajando, tratando de terminar todo antes de la operación de Mishka. Elizarova está decidida a sacarte. ¿Y? Y pensé en enviarte temporalmente a la clínica prenatal. Aún no he encontrado un supervisor. Sería lo mejor en este momento. Así que me quieres fuera. ¿Sí? Disculpen, Natasha Vladimirovna, tenemos un problema. La necesitamos. Ve, Natasha. ¿Tu mamá aún no ha vuelto en sí? ¿Sabías que las fotos del hospital son más populares que los trajes de baño? A la gente le encanta cuando estás mal. No, no sabía. Es difícil disculparla. Te entiendo muy bien. No es fácil tener que admitir que ha vivido su vida en la misma casa que un monstruo. No trates de justificarla. Ella lo sabía todo. Una vez me encontró llorando por la noche. Me golpeó y me golpeó. Y cuando me quebré, me dijo que debería ir a la escuela de literatura, que lo conseguiré. Incluso ahora sé que dirá que fue mi culpa. Haremos una prueba de ADN. Vamos a demostrar que dices la verdad. ¿Qué cosa? ¿Que él es mi violador? ¿Quién va a creerme?
Hasta él cree que lo seduje. Las faldas son demasiado cortas. Micro bikini. Demasiados gritos en la cancha. Pero no puedes dejarlo pasar. ¿Quieres que llame a la policía? Claro, quiero salir en las noticias y pasar el resto de mi vida oculta. ¿Crees que no sé por qué me compadeces? No voy a llevarme a ese niño. No tienes que intentarlo. Padece un síndrome trombocitopénico grave. Tuvo poliquimioterapia en el segundo trimestre. ¿Así que puedes hacer quimio, pero no transfusión? Bueno, así es como funciona. El bebé es hipotrófico. Por lo demás, está bien a pesar de la leucemia aguda de la madre. Es extraño que la enfermedad del embarazo solo esté progresando ahora. Michael, por favor, no me molestes. No es raro en absoluto. La médula ósea fetal sana compensa la hematopoyesis de la madre. Uh-huh. Y no hay altruismo de la naturaleza, solo pragmatismo animal. La madre muere, el bebé muere. Exacto, uh-huh. Le está dando todo lo que puede. De hecho, este vínculo embarazo-feto es la simbiosis más resistente del universo. En esa situación, sus órganos y los del bebé se esfuerzan por salir adelante, por sobrevivir. Bueno, amigos, con sus signos vitales así, no podemos hacerle una cesárea o inducir el parto. La mataría. Necesitamos una transfusión. ¿Así que volvemos a donde empezamos? El retorcido mandato de la Biblia. Actúa esto y actúa aquello. Sí. Abstenerse de sangre. Sí. ¿Qué es eso? Por favor. Quítelo, porque un hospital no es lugar para propaganda religiosa, ni de ningún otro tipo. Doctora, ¿cree en Dios? Creo en salvar a un hombre si tiene oportunidad de salvarse. Doctora, no puede haber transfusiones. Me gustaría oírlo de su esposa. Ya recibiste una quimioterapia. Pero sin una transfusión de sangre será en vano. ¿Sabes que va a morir? El fin del mundo está muy cerca. Y saber que Jehová no está torturando a la gente en el infierno trae verdadero alivio. ¿Verdad, preciosa? Hablan de la bondad de ayudar al prójimo. ¿No ven las contradicciones? Lo más importante en la vida es la verdadera obediencia a Jehová. Así es. Entiendo. Tatiana Dmitrievna, Lera la espera. No lo demuestra, pero la espera. Yo no sé qué decirle. De verdad no sé qué hacer. Venga conmigo. Creo que conozco a alguien que puede ayudarla. En realidad me quedé embarazada por accidente. Acababa de llegar a San Petersburgo para trabajar, así que tomé el tranvía para abortar y un joven se sentó a mi lado y dijo la extraña frase: es contra la ley estar triste en mayo. Y entonces le dije que iba a matar a mi bebé. Había una mujer sentada a mi lado que se marchó y él solo se quedó ahí, sentado, mirándome. No dijo ni una palabra. Luego, cuando me levanté, me tomó de la mano y nunca más me soltó. Nunca más. Así que por él no abortaste a tu bebé. Resulta que si no fuera por él, no habría Lera. Le puse su nombre. Seguía olvidando que él no era su padre.
Soy yo, la mala madre. De acuerdo. Tatiana, vamos a llegar al fondo. Sabe que hubo un incidente en su familia. Y sabe quién tiene la culpa. Sí, lo sé. Es culpa mía. Es solo que no pude protegerla. Bueno, espere un momento. ¿No es demasiado tarde para protegerla? ¿Pero cómo? ¿Acudiendo a la policía? ¿No cometió un delito? Claro que a su hija la pueden llamar Lolita, a usted la pueden llamar mala madre. Pero él debería rendir cuentas. No irá a prisión. ¿Tiene idea de quién es? Tatiana, es muy importante que su hija sepa que usted la apoya y que ella no es culpable de absolutamente nada. ¿No te das cuenta de que no podemos hacer nada sin el consentimiento del paciente? ¿Sugieres que la veamos morir, Yuri Alexievich? Y seguro quieres que demanden al centro. ¿Quieres que te despidan o qué? Y ten en cuenta que ni al centro ni a ti nos va muy bien. Todo pende de un hilo. Recuerdo que alguien me enseñó que la vida del paciente es más importante que la fe, la carrera y demás cosas. Ah, es eso. Sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Crees que si la salvo, Dios mostrará algo de piedad por mi bebé, cierto? Natul, haz lo que creas correcto, pero yo no te di permiso. ¿A dónde la lleva? Al quirófano. Su esposa. Entonces voy con usted. Eso no es posible. Cariño, todo saldrá bien, te lo prometo. Bueno, sabe que no puede entrar. Disculpe, ¿es usted Fedor? Sí. Alexei Nikolayevich me dijo que debería hablar con usted. ¿Sobre qué? Verás, estoy confundido. Estoy perdido. No sé cómo seguir viviendo. Sí. Sí, lo entiendo. Hace 7 años yo estaba en la misma situación. Por favor, siéntate. Tranquilo. Tranquilo. ¿Me entiendes? Nadie puede entenderme. Está bien. De verdad, nadie puede. Me pregunto si tienen, aunque sea una microscópica duda, de que puedan estar equivocados. Si dejara que la mitad de mis dudas llenaran mi cabeza, estaría sentada en un rincón en alguna parte, preocupándome por la horrible persona y médico que es. Natasha Vladimirovna, estamos listos. Intubaremos. Sileka, los niños no son hijos de Bogatyr, no lo son. Alexander Anatolievich. Natasha Vladimirovna. Sigue vertiendo plaquetas y plasma. Lo hacemos, Natasha, lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer con el protocolo de transfusión de sangre? Lo vamos a hacer. Pero no le diremos al esposo. Por supuesto. Thank you.
Estoy libre. ¿Vienes? Voy a quedarme. ¿Cómo estás, Natasha? ¿Estás bien? Sí, déjame verlo, por favor. Solo un minuto. Ya no puedo mirar por esta ventana. De acuerdo. Pasa. Gracias por tu ayuda con el bendito Pasha. Tuve que cederle el piso, pero no fue nada. Oh. El ejercicio físico es el mejor remedio, pero solo hasta el agotamiento. ¿Qué clase de ejercicio? ¿Sexo? Entre otras cosas. ¿O algo así? Claro, claro. Olga, ¿qué pasa? No has dicho ni una palabra. Ruslan, entiendo tu deseo de ayudar al niño. Yo también lo haría. Pero tengo la sensación de que... ahora toda tu vida gira en torno a ella. ¿En serio? Está salvando a sus pacientes. Y a ella también, pero de sí misma. Y luego me dices lo valiente que es. Lo intransigente que ella puede ser, dispuesta a sacrificarse, incluso por los que no la quieren. Solo dime que no ha terminado. Dímelo y viviré mi vida, ¿sí? Sabes que la admiro mucho como médico. Aprendo bastante de ella, pero eso es todo. Ruslan, tienes mucho talento. Ya es hora de que empieces tu camino. ¿No te das cuenta? Len, quizá tú y yo nos precipitamos un poco. Sorpresa. Bueno, liberación feliz. Sabes, pensé que tenías razón. Las Maldivas realmente son un cliché. Mejor un castillo en Francia, con vista a los viñedos. ¿Puedes abrirla? Han pasado 16 años. La carrera de obstáculos al fin terminó. 16 años. Me sacó de la detención después de esos ridículos cargos de soborno. ¿Qué estás esperando que celebre?
Bueno, lo siento, lo siento. Pensé que todo estaba en el pasado. ¿Querías decirme algo? Sí, mi nombramiento como sustituta de Kolmogorov. Está claro que no es capaz de una gestión adecuada en un departamento de observación. Bueno, la segunda pregunta. ¿Y el reemplazo de Bakhmetieva? Claro, estudié el asunto. Hubo un... shock tóxico bacteriano. El hecho de que el precedente no fuera fatal nos tiene atados de manos. Despedirla por eso no tendría ninguna justificación fundamentada. No te pongas así. La secretaria está escribiendo su orden de cita. Es justo eso lo que estamos celebrando. No tiene derecho a estar aquí. No. No la escucharemos. Será procesada, se lo prometo. Presentaré cargos. Vinimos a hablarle del estado de su hija. ¿Quiere que nos vayamos? ¿Qué le pasa? Tu niña tiene una anemia grave, con un hematocrito muy bajo. Necesita una transfusión de sangre. ¿Morirá? Necesita una transfusión. Debemos hacerla si usted quiere que viva. Solo necesito su firma. Después de lo que pasó ayer, puede que no nos echen de la comunidad. Eso no fue culpa tuya. Pero ahora podría serla. ¿Estás consciente? Fedor. Lia, si firmas ese papel, ya no serás mi esposa. Oh. ¿De verdad va a sacrificar su vida? ¿Por qué lo haría? Dios la salvará. Sí, solo que no va a bajar Dios en una nube a ayudarlos. Nos estás haciendo traicionar lo más preciado que tenemos. Bien, aquí está. Toma esto. Toma. Ahora sostén esto. ¿Qué es eso? ¿Grabó a mi hijo en video? Quiero hacerlo. No te atrevas. Firme ahí. Sí. Necesitas ver a un oncohematólogo. Todo saldrá bien. De acuerdo. Necesitas tratamiento. Gracias. ¿Segura que mi mujer me espera en la sala? Sí. Señor Venderdikov, queda detenido. Perdóname. Todo saldrá bien. Nos iremos a casa pronto. Recojamos a la niña y vámonos. No. No la quiero. Cariño, no es culpa suya. No quiero recordar todos los días lo que pasó. ¿Y si yo la cuido? No. Tienes que elegir entre ella o yo. Ay, cariño, no. No.
¿Cómo pudieron cerrar el elevador durante media hora? Ay, Marushka, si trabajamos diario así, estaremos exhaustos. Ya no sé qué hacer. ¡Ah! Mamá está aquí. Bueno, vamos. Guarda los juguetes. A mamá no le gusta. Date prisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, este es el quinto piso. ¿Van a abrir el piso? Me llamo Ignatieva Anastasia Yurievna. Ah, servicios sociales. Sí, también soy tutela. ¿Esta es la familia Somov Rekamatulin? Sí. Mire las condiciones de vida en las que está. Y la niña está medio desnuda y sin supervisión. Sí, en realidad tenemos una inundación aquí, ¿verdad? En caso de que no se haya dado cuenta, es del quinto piso. Y la niña le está ayudando a limpiar todo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Estaba fregando el piso? Poner a los niños a hacer tareas domésticas está penado por la ley. ¿Para eso la adoptó, señor? Dígame, ¿en qué estaba pensando, señor? ¿Para eso adoptó a una niña afroamericana? ¿Podría explicarnos qué está pasando? ¿Qué hacen aquí? No lo entiendo. Hemos recibido varias llamadas de que la niña se cree en condiciones inadecuadas. Hay quejas de llantos continuos. Sospechan que le pegan. ¿En serio? Mi casa nunca llora en absoluto. ¿Verdad, Marushka? Ah, tiene una quemadura en la palma de la mano. ¿Entonces la maltrata? No toque a la niña. Silencio, señor. Si decidimos que la vida y la salud de la niña están en peligro... Uf, ¿es usted quien consume drogas o su esposa? Esta leche está caducada. Miren esto. Faltan alimentos y productos básicos para la niña. No hay papel pintado ni el suelo. Claro. En el cuarto de la niña, ¿me permite? Hay garabatos en las paredes. ¿Y por qué hay un colchón en el suelo? Un momento. Marushka, siéntate. Juega aquí. Tienes muñecas. Juega. Señores, miren, la quemadura es porque... Marushka bebió café y se lo derramó en la mano. Llamamos a una ambulancia. ¿Cree que habríamos hecho esas cosas intencionalmente? En cuanto a la comida, en realidad no es suficiente. Mi esposa fue a la tienda y en la cocina hay sopa recién hecha solo para la niña. El hecho de que vieran una cerveza, una botella, no es alcoholismo. Dios, ¿qué puedo decir sobre la habitación? Marushka tiene su propia cuna en nuestra habitación. Contaré esos cuentos en el tribunal. Mientras tanto, nos llevamos a la niña. ¿Dónde está su abrigo? ¿Aquí? ¿Es este? Espera. ¡Alto ahí! ¿Qué está haciendo? ¿Tiene una orden judicial? ¿No? Entonces, por favor, váyase. ¿O debería llamar a mis amigos del FSB para informarles de la anarquía que está ocurriendo aquí? Pero yo quiero estar contigo. Te quedarás conmigo, Marushka. Bueno, volveremos muy pronto. Muy pronto. Hasta luego. Se acabó. Vamos a jugar. Con las muñecas. Siéntate aquí con papá. Está bien. Marushka, papá está cansado, ¿sí? ¿Quieres jugar? Ve a jugar. Anda, Marushka. Bueno, firma el papel. No. ¿No te das cuenta que no te hizo caso y casi mata a la paciente? ¿Quieres ser cómplice de homicidio por negligencia? ¿Por qué le grita? ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer, eh? Soy el que escribirá sobre sus métodos de la Gestapo. Yo también tengo contactos. Hablaremos más tarde, querida. ¡Está en la descripción de su trabajo! ¡Humillar Pash. E intimidar! Pash. Muchas gracias. De nada. ¿Qué harás esta noche? Atención, todos los médicos de la unidad de observación a enfermería.
Atención, todos los médicos de la unidad de observación a enfermería. El gimnasio que está a dos calles de aquí está bloqueado. Ahí se impartía la clase de maternidad. Todas las asistentes están en el octavo mes. Algunas no pueden salir. ¿Es probable que haya partos en el lugar? Creo que es probable. ¿Y cuánta gente nos espera? Bueno, 6 personas. Somos el hospital más cercano. Llama a Lazarev. ¿Dónde está Vazanov? Aquí estoy. ¿Acudirás a la llamada? Sí. Alexei Nikolayevich, tú conmigo. Nadia, tú también. Necesito tus manos. Los 5 años en la ambulancia serán útiles. Claro que lo serán. Llévate a Bagirov. Él sacará a las mujeres de shock. Iré a buscarlo de inmediato. No tardo. No te vayas, ¿me oyes? ¿Temes por mi médula ósea? ¡Natasha Vladimirovna! Pash, necesito una respuesta rápida. No puedes ir. ¿Te das cuenta de que no podemos ir juntos? Yo no dejo a mi gente. Esto no es una guerra ni eres la comandante.